Vamos a hablar de la pesadilla de Sánchez, que vuelve antes del 23 de julio. El Supremo aborda el sí es sí. Dice, Pedro Sánchez se enfrenta el próximo 23 de julio a unas elecciones generales con el lastre de haber aprobado en su Consejo de Ministros la fatídica ley del solo sí es sí, que ya ha beneficiado a más de 1000 agresores sexuales, habiendo salido más de un centenar de la calle. Concretamente, las audiencias provinciales ya han revisado 2.138 sentencias, de las que casi la mitad han concluido con una rebaja de las penas. Y pese a la reforma que tramitó el PSOE con el apoyo del PP y el cabreo de Unidas Podemos, que acusó a Sánchez de querer volver al anterior Código Penal de la Manada, la ley del solo sí es sí sigue generando titulares desagradables para los socialistas que quieren evitar a 47 días que la gente, pues lógicamente, no vaya a votar pensando en esto. ¿Y qué ha pasado, señor Vera? El Tribunal Supremo pues tiene que de nuevo pues juntar doctrina, porque esta ley no la entiende nadie. Y es una ley que, bueno, se ha reformado, pero sigue siendo una ley que quita el principio de inocencia del varón. Y en cualquier caso, además, el mal de la ley ya está hecho, porque ya hay un montón de delincuentes sexuales que han salido a la calle, que se han beneficiado, que han visto rebajadas sus penas. Y lo que ocurre es que, por mucho que haya modificado el Partido Socialista, con el apoyo en este caso del Partido Popular, porque si el Partido Popular no le llega a apoyar, pues se les hubieran echado encima, ¿no? Pero el mal para el Partido Socialista ya está hecho, y ya está hecho para Irene Montero. Fíjese lo que está pasando ahora. Irene Montero nadie la quiere en las listas. ¿Por qué? Pues porque la ley del sí es sí, aparte de otras muchas cosas, pero particularmente esta ley, absolutamente engendro legislativo, la ha destruido cara a la opinión pública. A la opinión pública mayoritaria en España, a ella, pero también al Partido Socialista. Y bueno, ahora se puede cambiar lo que se quiera, pero las cosas ya tienen poco remedio, porque los que han salido a la calle y han visto rebajadas sus penas, eso ya han sido beneficiados.